Ahora vamos a hacer un explosivo igual como el otro, pero ese es de explosión. Pero ahora vamos a hacer un cracker. El cracker es el que suelta las bolitas y hace así como muchas explosiones. Lo que queremos cuando hacemos un explosivo casero es hacer algo mejor de lo que nos venden a nosotros. En este caso extraje estas bolas de un cracker. Son estos los látigos cracker de este. Extraje todas esas bolitas. Ahí van más o menos como 3 látigos. Y queremos hacer algo de mejor calidad. Ese es el objetivo de cuando haces los cohetes aquí en casa. Hay que retirar bien todas las bolas. No las quiten de manera muy apresurada porque ya saben que la pólvora al rasparse explota. Y no queremos que pase nada lamentable. Pues así, para meterle un extra chido, vamos a combinarlo con un cracker mexicano. Son crackers también que suenan un poquito más fuerte, se le llaman paloma cracker. Son unas piedrotas de polvo. Bueno, ya que tenemos toda la pólvora, volvemos a lo básico. Un envase común y corriente de unas botellas de coca para hacer esto. Ahora vamos a hacer el... Ah, se me olvidaba. Lo que choca también de los crackers es que luego lo prendes y quedan bolitas sin prender. Eso es porque los crackers no tienen pólvora. Entonces vamos a ponerle pólvora de estos cohetes que son buscapié. Igual con mucho cuidado, así como que lo presionen un poco. Le estamos poniendo la pólvora con el afán de que se queme todo de manera uniforme y de que no queden bolitas de cracker sin quemar. Voy a ponerle otro para que sea más uniforme todavía. De polvo. Creo que nos pasamos de pólvora, ya está chido. Aquí un modo. Creo que más no se le puede meter. Ahora vamos a ponerle la mecha. Vamos por dentro. Recuerden que la mecha debe de estar sellada con algo de aquí atrás por acá.
Ahora, como no queremos que explote este y que no salgan los crackers, solamente le vamos a poner una capa ligera de cinta. Esto nada más a razón de que la pólvora no salga y de que cuando la pólvora haga ignición pueda salir todo. Recuerden que la cinta no debe tocar la mecha porque si no se puede cebar. Y aquí está, en este mega cracker. Son más o menos como 20 gramos de pólvora. Y lo estaremos probando en unos días. Hasta la próxima.